Yo ya quisiera terminar esta serie de videos, para así ya tener la conciencia liberada, y ahora vamos a continuar las curiosidades de cada personaje de Five Nights at Freddy's Sister Location. En esta vez veremos algunas de una personaje femenina de este juego, así que ahora te muestro 20 curiosidades extrañas de Valora en Five Nights at Freddy's Sister Location. Durante la tercera noche en el Primary Control Modo, se puede observar que al iluminar la Valora Gallery, ella se encontrará desarmada, sus partes siendo sujetadas por las minerinas y Handwit, ignorando totalmente. Sin embargo, a la noche siguiente Valora se encontrará en excelente estado, para luego ser desmantelada en el Scooping Room. Es uno de los pocos animatrónicos basado en un humano normal, siendo los otros Balloon Boy y Circus Baby. Suele mantener los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, abriéndolos solo durante su jumpscare. Valora, junto con Fontaine Foxy y Circus Baby, son los únicos animatrónicos femeninos que no son variante de chica. Se ve en el tráiler un póster de Valora que dice Dance, baila al español. Este póster parece estar basado en los pósters vistos en Five Nights at Freddy's y Five Nights at Freddy's 2. Durante el tráiler, se puede ver a Valora moviendo las cejas. Esto la convierte, junto con Fontaine Foxy, los únicos animatrónicos de la serie en tener esta capacidad. La melodía de Valora que canta Michelle Amos es la misma que se escucha en la segunda noche. Scott Cawthon ha pensado que la forma en la que se movería Valora por el establecimiento, en el caso de que ella no estuviera bailando, sería parecido a como lo haría una araña. Al ser revelada la voz de Valora en Voices.com, aparece un diálogo que no llegó a aparecer en el juego final, diciendo: "Es tiempo del show, it's time for the show". Muchos especulan que las minerinas son las sirvientes de Valora, porque salen en el menú de extras junto a ella. Valora parece ser la más agresiva del grupo de animatrónicos. Valora es una de tres animatrónicos que tienen acompañantes, los cuales son las minerinas. Los otros dos son Nightmare Freddy, que tiene a los Mini Freddys, y Baby con los Bidibabs. Valora es uno de dos animatrónicos quienes tienen movimientos en el juego, aparte de su jumpscare. Esta pasa bailando por el cuarto a oscuras, el otro es Fontaine Foxy. Según la teoría de las luces, que ya antes hemos visto, la luz que representa de las cuatro que hay es el de color rosa, por sus ojos. Valora y Circus Baby son los únicos personajes que parecen muy humanos. Los personajes Minerina y Bidibab son menos humanos y parecen más unas muñecas. Circus Baby, Valora, Bidibab, Bon Bon y Fontaine Freddy son los únicos animatrónicos con actores de voz. Como Valora mantiene los ojos cerrados, no puede ver al jugador y depende de la audición. Cuando el jugador se arrastra por la galería de Valora, deben escuchar su música, ya que el volumen de la música ayuda al jugador a saber lo cerca que está de ellos. Si escuchas atentamente, puedes oír a Valora cantando al arrastrarte por la galería de ella. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.